muerte de 17 personas. Tenemos humos en Canarias, en este caso la isla de La Gomera. El Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Acaba de explotar. Llevan del avión tomada, la Fátima. Lo están viendo, tenemos imagen en directo. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. En el valle, durante una semana al año, la ciudad de los Llanos de Aridane se vestía de color y diversión. El carnaval permite convertirnos en lo más arriesgado que nuestra imaginación puede plantear. Pero hace 2 años, todo cambió. Se nos negó esa semana donde nuestros sueños tienen carta blanca. Una pandemia nos dejó paralizados y un volcán nos llenó de pesadillas. Pero el alma de un llanense no se rinde
fácilmente. El Valle de Aridane no podía permitir que su carnaval se perdiera. Justo en los momentos de más oscuridad es cuando de nuevo hace falta que los focos se enciendan y la brillantina y la música inunde nuestros corazones. Hace años, el carnaval llanense ha venido acompañado de un grupo de jóvenes que se forjó en el año 2002 y que desde sus inicios han llegado al número de 75 integrantes. Cada carnaval han protagonizado los más impresionantes disfraces que pudieron verse sobre este escenario. Se convirtieron en avatares provenientes de Pandora, en gladiadores salidos del mismo Coliseo Romano. Desde el pasado nos trajeron la cultura maya, desde Oriente los samurái, y con su barco pirata surcaron los mares hasta llegar al valle. Este grupo que ya conoces bien son Batucada Badacatún.
Oh, Balua, Papalorixá, Papalorixá, Dodô, Papalorixá, tire, 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 Papa Olorun, xexê, salero já. Papa Olorun, xexê, salero já. Aê, dire, dire, ô. Aê, dire, dire, ô. Aê, dire, dire, ô. Aê, dire, dire, ô. Meu padrinho é o Baruaê.
entre los llanos de Aridane. Madre mía, ¿cómo está esta plaza Juan Pablo II? Que se enciendan un poquito las luces para verlos a todos. Madre mía, ¿habían ganas de carnaval o no habían ganas de carnaval? ¿Habían o no habían? Pues esta noche vamos a disfrutar del carnaval. Un carnaval atípico en la isla de La Palma y en el municipio de los llanos de Aridane. Tan atípico porque lo estamos viviendo en este mes de agosto. Afortunados, eso sí, porque nos decía la compañera de Funcasor, Juani, que cuando lo pasan en febrero, un frío que pasan en esta plaza, en la plaza, en líneas generales pasa mucho frío y hoy estamos agradecidos de esta temperatura. Pues lo dicho, que comenzamos con esta gala de elección de la fantasía del carnaval de los llanos de Aridane, fantasía adulta del carnaval 2022. Vamos a dar las buenas noches a la Corporación Municipal, a su alcaldesa, Noelia García, muy buenas noches, y también a la portadora del cetro, que le voy a pedir que se levante y que nos salude a todos, a la señorita Sandra González Rodríguez, con la fantasía ganadora del Carnaval de Japón del año 2020. Alcaldesa, este año no hubo disfraz. Yo que me esperaba un alguito, me lo debe. Bueno, pues vamos a disfrutar de una noche distinta, de una noche diferente y sobre todo donde el buen rollito, donde la buena música y el buen ritmo va a estar presente. Y sobre todo el talento palmero. Ya lo disfrutábamos en el escenario con la batucada Badacatún y nos hacían disfrutar de este ratito tan entretenido. Pero como toda buena gala que se precie, pues tiene que tener un jurado o una gente profesional y preparada que son los que van a dar distintas puntuaciones a las y los representantes a llevarse ese cetro del Carnaval 2022 de los Llanos de Aridane. Voy a proceder a presentarlos para que todos ustedes sepan quiénes son, por si alguno lo quiere esperar a la salida si no está de acuerdo con su veredicto, que no creo. Bueno, pues fuerte el aplauso para la señora presidenta, Zoila María González Hernández, directora del espacio de belleza Zoila González Estética. Los vocales, Damián Rodríguez Álvarez, diseñador gráfico de la empresa Damiroal Estudio Creativo. Estefanía Martín Hernández, fotógrafa e influencer de la isla de La Palma y una chica viajera, ya está siempre por el aire. Rosalinde Jiménez Gaillard, directora creativa de Rosalinde. Ana María Bravo Perdomo, maquilladora para MAC Cosmetics. Y actuará esta noche como secretaria con voz, pero sin voto, la señorita o señora Carmen Rosa Navarro. Fuerte un aplauso para ella también. Estas personas son las que van a tener la difícil tarea esta noche de poner algún tipo de puntuación al talento que veamos desfilar a lo largo de la noche aquí. Son cuatro candidatos y candidatas. Además, también vamos a tener algo que en los llanos es de ustedes, son las comparsas, porque si hay un municipio palmero que tiene carnaval, carnaval, carnaval en sus venas, son ustedes, las cosas como son. Para el valle lo que es del valle, no les podemos quitar nada. Pues vamos a disfrutar ya del espectáculo, porque aquí el espectáculo va a estar sobre el escenario con mucha pluma, con mucho brilli brilli, con mucho colorido. Así es que, ¿qué les parece si damos un aplausito para ir calentando a las muchachas y a los muchachos que están al fondo? Y ahora ya sí, ha llegado el momento de conocer a la primera de las aspirantes a convertirse en fantasía ganadora del Carnaval 2022 de los Llanos de Aridane, la señorita Maricruz Martín Álvarez. Fuerte el aplauso para ella. Su diseñadora, Ana Porto Carrero, luciendo la fantasía. Te espero en la aurora. Que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te traes la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si tienen claras las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón,
No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas. Te sientes a esperar. Si robaran el mapa, el país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Fuerte ese aplauso para Maricruz Martín Álvarez. Luciendo la fantasía, te espero en la Aurora de la diseñadora Ana Portocarrero. Qué bonitos los colores, así en tono pastel, ¿verdad? Bueno, pues seguimos conociendo a más aspirantes a llevarse ese cetro maravilloso que la coronará o lo coronará como representante, máximo representante del carnaval llanense durante todo lo que queda de este año y el año que viene. Es verdad que va a ser como la vez más cortita, ¿verdad? Porque si está siendo ahora en este mes que estamos, en agosto, los carnavales se prevé que sean el año que viene, cuando le toquen, pero bueno, ya inventaremos algo desde el ayuntamiento para que les toque más tiempo. Seguimos disfrutando del talento valvero y lo hacemos con la señorita Sonia Gómez Magdalena, con el diseñador Javier Pedrianes, luciendo la fantasía, renacida en cuarto creciente. Thank you.
ese aplauso para la señorita Sonia Gómez Magdalena. Un diseño de Javier Pedrianes, luciendo la fantasía renacida en cuarto creciente. Seguimos poniéndole, ahora sí, el color, ya se lo están poniendo las candidatas, pero el ritmo lo había puesto la batucada del comienzo, pero también seguimos poniéndole ritmo a la noche, porque el carnaval es marcha, es diversión, es bailoteo, es polvacera. No se olviden el próximo fin de semana la cita que tenemos, que ya tenemos ganita de un polvito de color. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues seguimos disfrutando del ritmo, como les decía, del color, del movimiento, de la buena música, de esa buena vibra que nos transmiten las comparsas del municipio de Los Llanos de Aridane. Con todos ustedes, Bahía, Samba do Corazao Junior y Tropicana. ¡Fuerte el aplauso!
fuerte el aplauso para Bahía. Damos la bienvenida a Samba do Coração Junior.
Fortísimo aplauso para Tropicana, Samba do Corazao, Junior y Bahía. Algunas de las comparsas con las que contamos en el municipio de Los Llanos de Aridane, poniéndole mucho ritmo y mucho color a esta noche. Ahora sí que sí, vamos a seguir conociendo a esas candidatas y candidatos que quieren llevarse ese cetro de fantasía adulta ganadora del Carnaval 2022 del municipio. Fuerte el aplauso, por cierto. Espera, que yo me vengo arriba con aplauso. ¿Cómo lo están llevando, señoras y señor del jurado? Buenas noches. ¿De qué estaban hablando? Ahí. ¿Está complicada la cosa? ¿Sí? ¿Qué es lo que más les está costando decidir? Díganme alguno de los criterios para que el resto de la plaza sepa qué es lo que ustedes están valorando. ¿Qué tienen ahí apuntado, por ejemplo? ¿Perdona? Las actitudes. ¿Y en cuanto al vestuario? ¿Qué es lo que puntúan? ¿El trabajo? ¿Alguien más? ¿Qué más? Bueno. Trabajo, muchos meses que llevan todos ellos, tanto las fantasías, las personas que se presentan con esa fantasía, como todos estos grupos del carnaval, llevan todos estos meses preparándose con el calor, con ese agobio, pues con ese nervio que también se lleva pasando desde el pasado 19 de septiembre en la isla de La Palma. Pero bueno, siempre hay momento para todo y el disfrute no nos lo podemos quitar. Así es que quédense con ese mensaje, que tenemos derecho y obligación a disfrutar. Así es que este aplauso para ustedes mismos, dénselo. Bueno, pues vamos a seguir disfrutando de la noche y ahora vamos con la tercera candidata, la señorita Ainhoa Camacho Salas, luciendo la fantasía Yo Soy Carnaval del diseñador Miguel Hernández Riverol. Fuerte el aplauso. Thank you.
más. Luciendo la fantasía, yo soy Carnaval del diseñador Miguel Hernández Riverol. Menuda marcha, ¿eh? Sigue de traer las pilas puestas. ¿Ha habido algún problemita? Claro, que tienen unas estructuras que son bastante pesadas, ¿eh? Vamos a esperar un poco para darle tiempo a que ella pueda salir del escenario sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo están pasando? La gente del fondo, a ver, un momentito, vamos a encender las luces. Vamos a encender las luces. Los del fondo, ¿cómo lo están pasando? ¿Así de bien nada más? Bienísimo. Los de por allí, ¿cómo lo están pasando? No por nada. Esta gente les ganó. ¿Cómo lo están pasando ustedes? Tenemos unas ganas de fiesta. Y es que, oye, este verano no es por nada, pero anda que el Valle no tiene fiesta. Tuvimos la patrona hace nada, pisco un par de semanas atrás. Estamos con los carnavales. Seguiremos. Oh, por cierto, mañana no pueden perderse gala también aquí a disfrutar de la fantasía ya más adultita, más mayor, la gran gala, y de la gala infantil. Así es que a disfrutar. Y el fin de semana por Basera, que ya van dos veces. A la tercera va la vencida. El sábado nos vemos todos. Seguimos disfrutando con la última persona que se presenta, pues para llevarse ese cetro ganador como representante de la fantasía adulta del Carnaval de los Llanos 2022. No es la primera vez que Los Llanos de Aridane tiene a un hombre presentándose este tipo de espectáculo. Y esta noche no iba a ser menos. Fortísimo aplauso para Josué Hernández Riverol, de la Asociación Carnaval Aguarita, luciendo la fantasía infinita del diseñador Riverol Creaciones. Fuerte el aplauso para Josué. Fortísimo aplauso para Josué Hernández Riverol de la...
la Asociación Carnaval Aguarita, luciendo la fantasía infinita de Riverol Creaciones. Y ahora sí que sí, este año son estas cuatro las fantasías que se presentan pues para ser elegidas como fantasía ganadora del Carnaval de los Llanos 2022. Es el momento de que el jurado se levante, se reúna en secreto y haga la suma de la puntuación. Un aplauso también le vamos a pedir para ellos, que tienen una labor muy difícil. Como presidenta vamos a recordarles, Zoila María González Hernández. Como vocales, Damián Rodríguez Álvarez, Estefanía Martín Hernández, Ana María Bravo Perdomo, Rosalinde Jiménez Gaillard y como secretaria con voz, pero sin voto, Carmen Rosa Navarro. Fuerte el aplauso para ellos y para ellas, por favor. Y ahora sí que sí, como todos ustedes saben, un buen carnaval tiene que tener sus personajes. Y nosotros, en los Llanos de Aridane, no íbamos a hacer menos. Tenemos personajes para dar y para regalar, pero de los carnavales, además con su certificación oficial. Vamos a darle y a recibir con un fortísimo aplauso sobre este escenario a las grandes. Ah, bueno, a mí me encanta ver el espectáculo de esta gente. Las viejas a caballota, Doña Silvana, Don Arnulfo y Doña Antonia. Y cómo no, Julio Iglesias, fuerte el aplauso para los personajes del Carnaval de los Llanos de Aridane. Gracias.
Seguimos apostando por el carnaval que se hace aquí, por nuestra gente, esa que lleva todos estos meses y estas semanas ahí dándole duro a Piñón, pegando lentejuelas, pegando plumitas, pegando todo el brilli brilli, ¿verdad, Jonathan? Que tú también has ido echando una mano de vez en cuando. Pues ahora sí que sí, le damos un fortísimo aplauso para las comparsas Río de Fuego, Samba do Corazao, Sadaiba y el grupo coreográfico Vía Láctea. El 19 de septiembre se rasgaron las entrañas de la tierra. Un manto de ébano y fuego arrasó nuestros hogares. La ceniza sepultó nuestras casas. Ahogó toda esperanza de un pronto regreso. Nos relegó casi hasta el olvido. Pero, como ya lo hicimos una vez, volveremos a levantarnos con la fuerza de ser un pueblo unido, con la esperanza de que todo pasará, con la alegría que nos hace seguir adelante y participar en este carnaval. Las Manchas viven, viven. De fuego. Hoje vai rolar um
sorte de bumbum. Tu não vai ter empate, o bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute em qualquer um. Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou te dar um preju. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Se acaba y pa' atrás no verá.
Yo no soy de por aquí, yo vine de Barlovento. Yo vengo a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir para allá. Thank you.
underneath the city lights. There is a world you know about where rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. Okay, girls, let's show them how it's done. It ain't over till we say, and we've only just begun. Let me hear you say, está temblando, hay un bobo. Está temblando, se siente duro. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Está temblando, se siente duro. Toda la mami chula pongan a temblar los muros. Yo estaba tranquilo jugando Call of Duty. Comenzó a temblar y se puso a mover el booty. Psicópata, dale rebota, ta. Tú no crees nadie, tú andas rata, ta. Bonito, se fue la luz, la juca, apágala. Dale, vamos a echarle un caldo, murciélaga. Pero con la mascarilla no quiero el coronavirus. Mami, yo no soy Ozuna, pero te llevo a Nigeria. Está temblando duro, se siente el movimiento. Debajo de esa nalga creo que es el epicentro. De 7.9, dale que voy pa' adentro. Tra, 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 tra. No le baje, dale mami aprieta, que si esto se derrumba, yo te sello la grieta. Tembla, no le baje, dale mami aprieta, que si esto se derrumba, yo te sello la grieta. Temblor, 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 temblor. Dale mami aprieta. Temblor, 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 temblor. Hey, what's up, man? Caliente. Yo soy el lavado en la jodelo. Me negocio más que yo solo sé. Tráeme una whisky, tráeme una boca. Que va a ser una noche super loca. Prende la boca pa' que suba nota. Mueve ese culo de lejos, se brota. Me encanta la Tommy, es una que grandota. No hables de mí, a mí no me importa. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. Tanto y yo que se hizo pa' eso. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro. Tanto y yo que se hizo pa' eso. Yeah.
vivo en un archipiélago. Donde toca el tambor. Vivo en un mañana gala y el sábado gran día del carnaval, así es que no se lo pierdan porque la fiesta este fin de semana y durante toda esta semana va a estar aquí en los Llanos de Aridane, no les digo más. Ya veo que el jurado ha llegado, ya hay... ¿Hay veredicto? Bueno, pues como ya los tenemos a ellos y ellas por aquí, vamos a recibir con un fortísimo aplauso a esas personas que se presentan para ser elegido o elegida como candidata, no, como fantasía ganadora de este carnaval, la señorita Maricruz Martín Álvarez. Luciendo la fantasía, te espero en la aurora de la diseñadora Ana Portocarrero. Maricruz Martín Álvarez. Luciendo la fantasía renacida en cuarto creciente del diseñador Javier Medrianes. Fuerte el aplauso para ella también. La candidata número 3, Ainhoa Camacho Salas. Luciendo la fantasía, yo soy carnaval. Del diseñador Miguel Hernández Riverol. Y en puesto número 4 para Josué Hernández Riverol de la Asociación Carnaval Aguarita, luciendo la fantasía infinita del diseñador Riverol Creaciones. Y cuánto trabajo, duro trabajo a lo largo de estos meses que han tenido tanto los diseñadores como todo su equipo de trabajo, porque no solo una persona, sino son muchos los que hay detrás de ellos. Enhorabuena, chicos, chicas, lo han hecho genial. Bueno, pues ahora sí, llega el momento de que nos acompañe en el escenario nuestra señora alcaldesa, doña Noelia García, que nos acompañe, por favor, así como también Sandra González, quien resultaba ganadora ya por el año 2020 dentro de ese carnaval de Japón. Estamos en el año 2022. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa custodia del cetro durante estos dos años? ¿Qué ha significado para ti? Pues para mí mucha ilusión. La verdad que tenía ganas de que llegara este momento. Ganas de conocer ya a la nueva reina, por supuesto. Y con muchísima ilusión. Yo agradecida de que esta plaza esté llena, la verdad, porque no pensaba que la gente fuera fiel a nuestro carnaval en agosto. Así que un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias por estar aquí y gracias, por supuesto, a todos los que lo han hecho posible una vez más. Gracias a ti, mi niña. Bueno, pues ahora sí ha llegado el
momento del que tiene que subir con nosotros al escenario la secretaria doña Carmen Rosa Navarro, para ver si nos puede... ¿No te sube? ¿Cómo es eso? Bueno. ¿Ha sido fácil, ha sido difícil, Carmen Rosa? Con voz pero sin voto, cuéntame. Ahí, 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 equilibrado. Bueno, bueno, vamos a ver. Gracias, Noelia. Bueno, 2 años, mija. Bueno, y el resto de gente que pregunté por aquí, por aquí, por allí, ¿cómo se lo han pasado los de la calle? ¿Qué va? ¿A esta gente no le invitan a una fiesta? ¿Cómo se lo están pasando? Ya decía yo. Madre mía, ¿con qué cerraron esto? ¿Salidita? ¿Sí? Madre mía, saliva mi penina esa. Bueno, pues ahora sí. Voy a leer el acta tal cual, ¿vale? Acta de la gala elección de la fantasía del Carnaval de los Llanos de Aridane 2022. En la ciudad de los Llanos de Aridane, siendo las 11 menos algo. 11 y 10. Para ser más exacto, muchas gracias, Jonathan. Del día 1 de agosto se reunieron los miembros del jurado al objetivo de determinar la fantasía ganadora del Carnaval de los Llanos de Aridane 2022. Como presidenta, doña Zoila María González Hernández, directora de Espacio de Belleza, Zoila González Estética. Vocales, don Damián Rodríguez Álvarez, diseñador gráfico y fotógrafo de la empresa Damiroal Estudio Creativo. Así como también Estefanía Martín Hernández, fotógrafa e influencer. Ana María Bravo Perdomo, maquilladora para MAC Cosmetics, y Roselinde Jiménez Galiar, directora creativa de Roselinde. Actúa como secretaria doña Carmen Rosa Navarro Hernández, funcionaria del excelentísimo Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Y una vez efectuadas estas representaciones, para que le quede a todo el mundo claro, con nombre y apellido, el jurado ha decidido proclamar fantasía ganadora del Carnaval de los Llanos de Aridane 2022 a la... fantasía. Te espero en la Aurora, de la candidata Maricruz Martín Álvarez, diseñada por Ana Isabel Porto Carrero Martín. ¡Fuerte el aplauso! Seguimos teniendo diferentes actos del carnaval a lo largo de toda la semana en el...